Bueno, ¿qué tal amigos oyentes y televidentes? Buenas tardes en todo el territorio ecuatoriano, nacional e internacional. Por acá vamos a conversar con un grupo de taxistas, de gente de lo que es la Fuerza Amarilla, sí señor, que se le están violentando sus derechos por parte de lo que es la ATM, que ahora la maneja el municipio de la ciudad de Guayaquil. Vamos a conversar con su secretario, mi querido amigo, me da su nombre, bienvenido, y cuéntele al país qué es y cuál es la situación que ustedes están atravesando en los actuales momentos. Bienvenido. Muy buenos días, primeramente agradecer la apertura a ustedes Telenorte que nos dan para venir a denunciar estos hechos que nos están afectando a todos los compañeros del taxismo en general. Aquí no hablamos de uno, de dos, de tres, es todo el taxismo en general. ¿Qué es lo que se está suscitando en estos momentos? La Autoridad de Tránsito y Movilidad está haciendo operativos para aquellos compañeros que están matriculando sus unidades a nivel nacional. ¿Cuáles son los problemas de fondo y de forma? Eso no lo han dicho todavía. Pero el asunto es que nos suspenden y nos bloquean por una resolución, una mera resolución, sin ningún argumento legal de los gerentes de las diferentes cooperativas por adeudar a las instituciones. Cuando no es competencia de la ATM, está tomando injerencia. Esto es competencia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien nos regula, nos controla y fiscaliza las instituciones cooperativas. Esto es materia societaria. Mas, sin embargo, la ATM nos ha bloqueado, nos tiene suspendido y no solo eso, prácticamente nos está eliminando del permiso de operación, que eso es lo que nos dicen sus abogados. Tengo los documentos donde cinco compañeros ya hemos presentado una acción de protección. Telenorte 24, la televisión de Ecuador, se ve en todas partes.